Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Lisandra, y por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Beauty, te doy la más cordial bienvenida y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Bueno, chicas, el día de hoy, en viernes, sábado de este tag, no estuvimos haciendo un tag, chicas. Estuvimos haciendo este. un nuestras decepciones de catálogo. Tenemos muchas decepciones, y al paso del tiempo, pues a veces ustedes quieren saber quién quieren que estemos actualizadas. Y bueno, pues el día de hoy, ustedes saben quién me, quiénes me están acompañando. Me está acompañando mi hermosa amiga Rox Hernández un, de Un Perfume y una historia, mi hermosa amiga Silvia Mart de Catálogo Lovers, y mi otra hermosa amiga Saraí de Unboxing y más, y una servidora Alisandrade de Mundo Beauty. Chicas, el día de hoy, pues como les digo, es mis decepciones de catálogo, y pues sí tengo varias chicas, algunas ya no las tengo conmigo, pero para mí fueron decepciones y les voy a estar hablando el por qué y el por qué ya no las volvería a comprar y por otro lado eh, les voy a comentar si a mí no me sirvieron o si a mis amigas sí les sirvieron. Bueno, punto número uno. Aquí les voy a estar dejando la base de 12 aceites, chicas. Esa base definitivamente siento que sí es para piel grasa o para un lugar donde estés viviendo donde haga mucho calor. Pero para piel seca, definitivamente aléjate, corre. Es una base que en lo personal se me levantó, se me craqueló, no la podía trabajar rápido y yo la odié. Mi amiga Silvia Mar la ama y pues eso me gustó, que a ella sí le funcionó, a mí no y por eso no no la di por perdida. Por eso no les dije que yo no la compraría. Pero en este punto, pues, esa no la estaría comprando. Siguiente producto, chicas. Es la máscara de pestañas. Esta, la Village. Eh, que aquí la tengo. Es una máscara, chicas. Que definitivamente me decepcionó. Porque el empaque está precioso. Esta es la vol Volume. Es esta. Volume ultra volume, ultra volume. Esta máscara de pestañas, la verdad es que a mí no me funcionó. Se me corre, el cepillo está enorme. No, no me ha gustado. Por más que le he dejado que se seque. Por, la, por más que la he tratado de utilizar después no. Y tampoco ya no ha salido en catálogo. Entonces, no lo sé, no sé si esta no haya salido bien. Las demás máscaras que he estado probando últimamente sí me han gustado, chicas. Otra máscara de pestañas que realmente no les recomiendo. Es esta de la línea de Farmacy, chicas. Es una máscara de pestañas que sí te alarga las pestañas, pero te las baja. Y definitivamente el precio está muy caro para lo que hace. Eh, esta me la estuvieron obsequiando, chicas. Y yo les he dicho que no porque le tengo mucho cariño a la marca y no porque. La misma chica que vende aquí, que es una líder, me apoya prestándome los productos. No voy a estar hablando maravillas de todos los productos porque no es así. Al final de cuentas, esta máscara de pestañas la siento muy cara y siento que te baja el rizo. Así que yo estaría pasándola. Otra máscara de pestañas, chicas, que definitivamente no son estas de la línea de. Color trend de abón. No, estas a mí no me gustan. Eh, me bajan el rizo. Me dejan unas pestañas muy bonitas, pero me bajan el rizo. Siendo que yo tengo mis pestañas rizas. Yo naturalmente las tengo rizas, chicas. Las tengo chiquitas, pero como están pequeñitas, me las rizo más para que se me vean un poquito más altas. Entonces, háganme cuenta que mi rizo natural me lo bajan. Mi rizo natural me lo bajan y eso no me agrada. De ahí pasando a. De, um, Uh, no, es que no tengo labiales. No tengo. Ah, pomadas de cejas. Chicas, este producto tampoco ya no lo tengo. Pero creo que también lo va a mencionar mi hermosa amiga Saraí Y ella creo que todavía lo tiene. Estoy hablando de esta cera de Fulgurance. Chicas, que lamé. Lamé. Y no les puedo decir cuánto lamé. Lamé como ustedes no tienen una idea. Pero un día de repente la utilizo este día y la, la cerita me la pongo en las cejas y como que sentí picazón y pues al otro día me iba a maquillar chicas cuando menos siento estaba llena de como mo como puntitos blancos horriblemente Horriblemente con puntitos blancos, chicas, pero se sentía como que granulada, como si hubiera estado, como que si se hubiera derretido y se hubiera congelado. La verdad, ya no me dio confianza. La tiré a la basura. No, esa no se las recomiendo porque realmente dura muy poco. Y de hecho, a Sari le pasó más rápido que a mí. A ella me parece que se le hizo agua, se le derritió. Entonces, es un producto que la verdad, no. Ahora, otros productos que sí, sí tengo labiales. Ahora que me acuerdo, estos labiales de la línea Color Trend, chicas, son preciosos. Son los labiales de Mimi, pero definitivamente no. Definitivamente no, chicas. Para mí son un no rotundo, siendo que a mí me gustan los labiales que te hidratan, que esto, que aquello y sinceramente no me gustaron porque me manchan los dientes. Sí o sí los tengo que fijar. En estos días que han hecho frío me han funcionado un poquito mejor, pero en tiempo de calor, chicas, no. Así que yo sé que en algunas partes de la República y mismo aquí en Estado de México hay lugares donde sigue haciendo mucho calor, donde el calor creo que está insoportable. Y todavía no los pueden usar Así que si tú no quieres estar sellando Estos no te los recomiendo, chicas, de verdad Pasen Porque sí se van a tener que, que estar poniendo Pues a prueba Y pues no nos van a gustar En esta línea Tengo dos bases Bueno, tengo tres bases, chicas Más bien Tengo dos bases, chicas Esta es la de colágeno de Arabella sin duda alguna, no me gustó el tono, chicas. De ahí en fuera todo sí me ha gustado, pero el tono no me ha gustado. Y sí la pongo aquí. Y también pondría la de concha nácar y la de eh, polvo de arroz, chicas, en esta misma línea. Porque todos los tonos a mí me oxidan, me oxidan muy fuerte. Eh, y la verdad, eh, no las he podido trabajar. Aparte con otra base, las tengo que trabajar, la verdad, con un corrector para que se vean bien y realmente el estar gastando más producto extra en una base, la verdad es que no me está gustando. Lo haces cuando tú tienes la culpa del que el tono eh, quedó mal, pero por un solo tono, la verdad es que no. Yo, sinceramente, si vuelva a salir otra base, pues sí la, la compraría por hacerles reseña, pero no la estaría comprando porque fuera a mi gusto. Me gustaría que Arabella sacara tres tonos y créanme que con tres tonos estoy perfecta. Eso sí me gusta. Ahora, acabo de probar una que la verdad sí ha sido una desilusión. Esta es la de ácido hialurónico. Tiene muy buenos tonos, definitivamente sí, pero. Es una base algo complicada, la verdad es que tengo mucho, mucho que decir de esta base. Eh, la voy a estar probando y si ya en algún futuro les vamos a hacer otro videito y si ahí la vuelvo a sacar es porque si de plano no funcionó, porque si de plano no me gustó, chicas. Otro es el primer que la verdad uh, me quedé desilusionada y créanme que sí me ti pedido. Solamente por este per estos dos productos que después les voy a enseñar. Solamente por esos dos productos metí pedido, chicas. Y sin duda alguna me desilusionó. Tiene mucho glitter. Tiene mucho brillo. Eh, en lo personal, pues yo preferiría mejor estar haciendo una combinación de mi primer con un iluminador que se quede en mate. Y ya yo estaría trabajando. Eh, tienes que trabajar demasiado rápido este producto. Por eso es que a mí no me gustan ese tipo de, de combinaciones porque si eres piel seca te cuesta demasiado trabajo y se supone que esta guava a gloy. esto se supone que cuando tú tienes una piel mate lo que quieres es Glowy, porque pues mate más mate pues se ve seco. Entonces esto no sé no sé a qué público va dirigido porque cuando tú tienes la piel grasa lo que quieres es verla mate porque tú sabes que al paso del tiempo la vas a tener grasita y a lo mejor no te molesta si no es en exceso, si es en exceso, si te molesta, chicas. Siguiente producto, la crema de Fuller. Esta crema de vitamina C, chicas. No, no. Simplemente yo y ella no hemos hecho match. Y, y miren, o sea, sí la ha agarrado. Viene de, desgraciadamente, viene demasiado llena. Pero no hemos hecho clic. Eh, les puedo decir que es una... Vean, vean. O sea, esa consistencia no me gusta. No sé, como que no es ni grasosa, no es... Ay, no sé cómo les diré, no sé qué combinación tiene, pero al momento que te la pones, sé, se... si tienes la piel extremadamente seca, pues no se siente... Miren, vean, vean, eso no me gusta. No sé si ustedes la tengan y a ustedes les pasa lo mismo, pero sin duda alguna yo ya no la voy a estar utilizando en mi rostro, la voy a estar utilizando en mis manos, chicas, en mi en mis brazos, en mis manos para aclararme la, la zona porque yo sé y tengo entendido que la vitamina C funciona es una crema huele rico, sí, no crean que huele súper súper rico huele algo cítrica pero eh, no se siente en las manos no se siente pesada pero en el rostro la siento más pesada que una nivea eh, si ustedes tienen la piel grasa y se ponen la Nivea, se siente pesada, pues esta la siento un poquito más pesada que la Nivea. Si tú tienes la piel seca, la verdad es que la Nivea se siente bien ligerita, bien rica, pero en cuestión cara, esta crema la siento súper, súper, súper pesada. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando tú te pones tu serum, tu primer, que eh, ya tu serum en las mañanas, yo lo que hago es me pongo mi, mi agua. Me limpio con un tónico con agua micelar. Después, aunque ya me haya lavado el rostro, me pongo mi vitamina C, me pongo un poquito de óxido de, óxido de zinc en las manchitas, me pongo ácido hialurónico y después me pongo mi protector solar, mi dejo que todo eso se seque, me pongo mi crema, mi primer y ahora sí. Y con esta crema, si sí lo llego a poner, chicas, es una bomba de que todo se me des. Carapela, se me cae a trocitos, todo. Y en las noches que me hago mi rutina de desmaquillado y mi rutina de noche, chicas, termino y si me pongo esa crema, todo, todo lo que me puse se me llega a caer. No es una crema que a mí me guste, así que yo, te la, yo no te la recomiendo, la verdad. Eh, yo te diría que pasaras. Eh, ¿Qué otra cosa de, de maquillaje les podría estar hablando? Um... Creo que de maquillaje ya es todo, chicas. Ya no he estado comprando como que trastecitos. Los trastecitos, creo que ya se los he mencionado y todos han salido bien. Sí, algunos vienen más frágiles que otros, pero bueno, eso es todo, chicas. Yo creo que más que nada yo les podría hablar más de maquillaje. Y pues, sin duda alguna también entrarían en estos los esmaltes, chicas, de toda la línea de. Arabella, eh, son muy bonitos, ahorita estoy esperando una línea que va a salir tornasol, que espero que no se seque, chicas, no todos salen igual, me he dado cuenta que los de Rebeca Mendiola, los de Thalía Sodi, están muy bien los dos en cuestión mate y metálico, y mate, de los que no brillan, metálicos, y los satinaditos, salen muy buenos, pero la línea Muret, chicas, la línea 12 aceites, la línea, eh, eh, mat, mat, mat. No, no, o sea, se me han secado, se me han hecho feos. Y sin duda alguna, pues no. Ah, me faltaba esta base de maquillaje, chicas. Esta base de maquillaje, que es la base de maquillaje líquida mágica para todo tipo de piel, tiene una buena fórmula. Y yo ya había visto esta este tipo de bases. De hecho, hay una base que es de Sarille que ha sido muy famosa. Esa base, eh, Hace lo mismo, se adapta a todo tipo de piel. Es una sola base. Y sí la he probado. Y créanme que sí he visto que sí se adapta. Y, y se va adaptando conforme a la cantidad que le vayas poniendo. Eh, he visto de algunas otras marcas de alta gama que de igual manera hacen eso. ¿Qué es lo que hace? Es que estas bases contienen partículas que se van tronando al momento que tú te las vas poniendo, pero esta base prácticamente tiene solamente partículas amarillas, unas poquitas negras, unas ligeras rositas y sin duda alguna parece como si no te aplicaras absolutamente nada. Entonces, eso es lo que no nos está eso es lo que a mí no me gustó porque no llega ni siquiera a la cobertura de una BB cream y la BB cream de esta línea de Colorful me ha gustado más que esta. Estoy por ahí esperando otras bases para ya traerles también bien mi resumen de bases de Armand Dupré. Eh, no tiene muchas, por ahí creo que acabo de pedir una y creo que de 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 color fum, por ahí debe de haber otra, chicas. De abon también creo que ya nada más me faltan como 3, 4 bases. Y si sí quiero probar todas las de abon las de fuller y las de las chicas. Porque sí tengo mis amorcitos. O sea, sí hay cosas buenas, pero hay cosas que no, chicas. Hay cosas que sí digo, mmm, mejor pasa. Y realmente hay cosas que sí me voy a volver a comprar. Siendo que, que pues aquí. Y también les vamos a hacer otro video, chicas porque sí hay muchos amorcitos que yo no me gustaban y no me gustan en, su, en la base primera y ya después los vuelvo a usar y los vuelvo a usar y los vuelvo a usar y como que ya les voy agarrando la onda y hoy me acabo de enamorar de un labial por eso esos labiales no se los metí aquí y son estos de la línea de Belcor chicas estos los eh, rose Inti eh, este el ro eh, rose intense este y este, chicas, ahora entiendo por qué mis amigas les gustan. Ya los empecé a usar, a usar, a usar. Y yo este tono les había dicho que no me gustaba y sin duda alguna. Ya, ya supe cómo usarlo, ya supe cómo lo voy a hacer en qué temporada y ya los estoy amando. Entonces, chicas, por eso no les metí este labial porque yo les había dicho en los videos que hemos estado trayéndoles que no me había gustado, pero pues sí, sí me han gustado. Y bueno, chicas, espero que mi video les haya gustado, espero que este contenido les haya gustado. Las invito a que pasen a checar el contenido de mis hermosas amigas para que ustedes vayan a checar cuáles son... Eh, sus gustos, lo que a ellas les funcionó, lo que no les funcionó, porque realmente chicas, todas compramos de catálogo y realmente todas tenemos como que diferentes puntos de vista y yo siempre les he dicho, no se queden con una sola persona, porque todas somos diferentes. En este caso, yo siempre les he dicho, no les puedo decir, no, no lo compren. Porque ustedes no lo han probado o porque hay otras personas que lo han probado y les han gustado. En este caso, yo son muy poquitas las cosas que les puedo decir. No las compren, no gasten como en esto, no gasten. Ya si ustedes las han probado y realmente no les han gustado, yo aquí se los dejo a su consideración. Yo creo que cada quien de ustedes sabe qué es lo que va a comprar, qué no lo, lo que va a comprar. Por eso es este tipo de videos. Y bueno, pues yo me despido y las invito a que vayan a checar el contenido de mis hermosas amigas. Y si su contenido y mi contenido les agrada, que nos regalen su suscripción, que nos regalen su like, su comentario. Que eso a nosotros nos ayuda muchísimo, chicas, para ir creciendo, para traerles más contenido y pues para estar más vigentes aquí. Y ustedes, y yo hasta la próxima. Bye.